En el libro del Génesis se nos instruye la voluntad divina acerca de la creación del hombre y la mujer. El Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Efectivamente, hemos sido creados a imagen de Dios, hombres y mujeres. Y el Señor quiso desde el principio que el hombre y la mujer se complementaran. Es más, que se amaran y que de la relación entre ellos brotaran los hijos. Así nace la humanidad, así se conserva y así sigue adelante. Es necesario guardar el mandamiento de la ley de Dios: no cometerás actos impuros. Es decir, la sexualidad se vive en el amor del hombre y la mujer, en ese amor esponsal y responsable. Por eso, cualquier otra acción que contradice este proyecto divino se considera contraria a la voluntad de Dios. Por eso, todo acto impuro es reprobable. Toda acción sexual fuera del matrimonio es cuestionable. Por eso el Señor quiere proteger la familia, quiere proteger la humanidad, y solo se protege de esa manera, conservando la complementariedad de hombre y mujer. Que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, y que de esa relación esponsal, cariñosa, llena de amor, cuando se enamora, vengan los hijos, y así la humanidad se enriquezca con tanta gente buena, con tanto bien como son los hijos y las hijas. El Señor nos recuerda siempre: no cometerás actos impuros. Es decir, no tendrás otro pensamiento que el que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando Jesús comentó los mandamientos, Él decía que la fornicación llega hasta los pensamientos, hasta los sentimientos. El que mira a una mujer con deseo ya pecó en su corazón. El Señor cuida nuestras familias, cuida tu identidad, te quiere a ti como hombre y como mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Qué bello es el proyecto divino, la grandeza del hombre, la belleza de la mujer, juntos en un único proyecto, la familia.